de la ciudad de Manizales, las ferias de América, las más populares en nuestra región. Hoy nos encontramos en un lindo escenario, como es el lugar de Expoferias, donde estamos con la exposición artesanal. Nos acompaña hoy con Café Legos, con la Alcaldía de Manizales, heladería y pizzería La Viña, doctor Germán Maldonado. Doctor, buenas tardes, bienvenido a Voces Caldas. Qué placer nuevamente estar con ustedes en esta feria, en la versión número 50. Gracias, Carlos. Sí, a Voces Caldas nos visita acá a sus ferias. Muy emocionados, estamos iniciando hoy 5 de enero con nuestra versión número 50 de esta feria presentada en Manizales. Nos acompaña un lindo día. Y bueno, hoy a las 10 de la mañana ya están las colas de la gente queriendo entrar, disfrutando de estos 400 oportunidades que tenemos. Bueno, doctor, ¿hasta cuándo vamos? Para que la gente ya se empiece a empapar, que se venga temprano y nos oramos. Muy, muy bien, que se venga temprano. Bueno, empezamos hoy 5 de enero, vamos a estar el 15 de enero, desde 10 de la mañana. Es importante que se venga temprano, porque si tenemos algunos temas como movilidad, el parqueadero, realmente es un espacio grande para ahí. Y es así como estamos funcionando la compra circular, que es una compra sin ningún valor, que sale del centro de la Comisión Mayor y en las mujeres. Y el número también es eso: 5 centros que ya están haciendo, y ellas están en la compra. O sea que cada vez más. A propósito, para ahí va, es fundamental y es novedoso ese aporte que hace la feria para que todos los visitantes, propios extraños, puedan acercarse de una forma más cómoda, porque pues, hay que ser especiales y específicos en el sentido de que los parqueaderos son reducidos y es mucha prudencia del público. Entonces, ¿cómo reconocer a las personas o en qué lugar específicamente? En el sector del Coliseo Mayor y en la unidad de Expoferias se puedan aceptar para que sí, van a haber unas vanes para 14 o 15 personas que están comprandeadas en ese sector afuera, que es muy grande, que va a decir que es la Museo de la Paz de la Feria Artesanal. Van a estar a partir de la bahía de Expoferias cada 20 minutos, llega hasta el sector de el Coliseo Mayor, más o menos el Coliseo Mayor, más o menos el Coliseo Mayor. Era el camarógrafo y el panelista la diciendo que tenía que preguntar. Doctor, cada año tenemos un panelista en el lado. Bueno, eso ya yo no lo sé. Sí, pero sí, pero sí. Sí, pero sí. Sí, pero sí. Es Pakistán, un país asiático, en límite con la India, tiene cerámica, cerámica, en tela, y es así como creo que quien venga a visitar el país, tiene una muestra personal muy bien. ¿Qué pueden porque acá hay siempre son dos hileras de cuero? En cuanto a cada uno de los estantes que hay aquí. Sí, tenemos productos que los expositores o que los artesanos han desarrollado en el transcurso del año, con nuevas texturas, nuevos colores, nuevos diseños, y se va a poner una empresa internacional. Realmente es una feria que la gente muchas veces tiene la posibilidad a reemplazar cosas que se han dañado, sus cerámicas, su bandeja de barro. Su arte, su decoración, sus sillas, sus Manizales, entonces son novedades, depende de lo que se mueve, la parte Caldas hacia arriba. Son 50 años que ha trascendido la evolución que ha tenido la Es un colegio. ¿Cómo llega la información a la cocina?
Bueno, no, la corporación. Solo me veían presentar ya. 53 años, sí, nosotros quedamos en el mismo puesto. Pues, o sea, nosotros era un equipo muy bueno, muy bueno. O sea, la comisión, ir a la comisión de dentro de Medellín, se la de los mercados, o sea, pero, lo que pasa es que el equipo era muy bueno. Era muy bueno. Pero lo que pasa es que dejaron la balada, pues que ya la red con el cantar y toda esa vuelta. En ese sentido, pues. O sea, no es una medida de lo que la gente, tipo presidente, sabemos que es una persona preocupada, para finalizar. La invitación también para que se despreocupen y a la par, de ver cosas tan interesantes y tan bonitas, el festival de sí, bueno, no invitarlos a que nos visiten todos los días hasta el 15 de enero, estamos a partir de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Tenemos un montón de comidas, tenemos una zona de snacks, tenemos una zona de bocados típicos, tenemos unas, como pueden ver ustedes, unas pagodas con cursos de ventas de fruta, de jugos, de helados, de crispetas. Entonces, para en familia, para el adulto mayor, ofrecemos un poco de ahí a la mesa con el kit, de encontrar, aquí en Expoferias. La última, va a haber pocos, va a haber doctor, muchas gracias por estar con nosotros en Voces Caldas en esta apertura y mucha suerte para los que se vean. Muchas gracias a ustedes. Bueno, vamos, doctor, con el permiso de la consulta. Vamos entonces a seguir el recorrido. Voy a invitar a. Sí, señor, ya. A todos nuestros internautas, en nombre de la alcaldía de Montreal, una alcaldía en serio. Que se viene para este 2024 a propósito de noticias de la ciudad de Manizales. Hoy ya tenemos apertura del puente o del viaducto del puente elevado número 1 en el sector del intercambiador de los Cedros. Lo abrieron hacia las 10 de la mañana, ya descongestionando un poco lo que es el tráfico vehicular entre el sector de Molplaza y el sector de la Universidad Autónoma. Estamos ya ingresando Silvio a uno de los específicos, de los escenarios específicos. Me imagino que debe ser Silvio, con las buenas tardes para que usted también se vaya incorporando al lado de don Santiago Marulanda, que también nos acompaña en el día de hoy a este sector que le gusta a ustedes mucho, ¿no? El sector de vestuario, señores. Buenas tardes y bienvenidos a estas transmisiones. ¿Qué tal, Carlos? Hombre, un saludo para usted. Primero, darle la bienvenida a la gente de Voces Caldas, a todos los seguidores. Vamos a estar, Dios mediante, de la semana de ferias. La explicación es esa. En los diferentes eventos, exposiciones como esa, las artesanías, estaremos también en el tema deportivo. En las reinas especializadas, en hablar de la reina, vamos a tener una mujer especializada también que nos va a acompañar en esos diferentes temas. En la noche haremos la dinámica de cierre de transmisión siempre. Hemos hecho una alianza con Eje Deportes para transmitir todo lo que tiene que ver con el Campeonato Nacional de Fútbol de Salón, que se va a realizar en Manizales. Lo haremos con repetición, con switch, es una cosa bien avanzada. Eso sí, con el consumidor de los carros, con Daniel Sola, y toda la gente de Voces Caldas, diariamente con ustedes. Donde se mueva algo de ferias, Dios mediante, estaremos para todos. O sea, gracias a Heladería y Pizzería La Viña, Juan, un abrazo. Café Legos, espectacular. Café Legos en la ciudad de Manizales, centro ahí, comercial, centro comercial Cable Plaza, en el segundo nivel. Ahí está Café Legos. Igualmente, el Parque de la Fruta. Vamos a tener mañana una entrevista con Juan Carlos Zuluaga y nos va a contar qué es el Parque de la Fruta. Se puede ir, no solo hacer el recorrido, se puede quedar, pernoctar. Hay un muy buen hotel y se puede llegar y quedarse en familia. Igualmente, con la alimentación, por supuesto. El agradecimiento a la alcaldía de Manizales, al doctor Eduardo Rojas, y por supuesto a la Secretaría de Cultura, o hasta hoy Cultura y Turismo, porque no se ha hecho en el Palmo, no se ha nombrado hasta ahora la persona encargada. Don Santiago Marulanda, bienvenido, ¿cómo va todo?
Silvio, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto estar una vez más en la Feria de Manizales, en este evento que termina siendo tan vistoso, tan agradable y tan presentado como es la Feria Artesanal de Manizales, que más allá de que oficialmente la Feria de Manizales comience el próximo domingo, pues hay eventos que no resisten y también por esa acomodación que se tiene el calendario, y es que se viene un fin de semana completo, por lo menos hasta que inicie la feria, pues se aprovecha desde el día de hoy viernes, previo a ese inicio de feria, para empezar a realizar actividades, y una de esas actividades es, por supuesto, esta feria artesanal que parece se queda corta de tiempo, pues se aprovecha entonces el tiempo que se da antes de la feria para poder empezar a visitarlo, y por supuesto que la pasta con que se empieza a hacer alta, incluso desde el día de hoy. Santiago, y para los taurinos, ¿cuándo arranca? Exacto. Temporada taurina, don Santiago Marulanda. Que va a ser nuestro experto. Sí, claro. Que toda la noche nos va a tener el resumen, si sale temprano. No, sobre todo si no sale en ambos cuartos. Uno se dedica a comentar con Carlos. Si sale bien, lo estaremos esperando para que nos haga el resumen. Así rápidamente le traigo los trastes con don Santiago y háblenos, por favor, de la temporada taurina de la ciudad de Manizales. Estamos en el primer día de feria artesanal. Dentro de la gran feria de Manizales está, por supuesto, la feria artesanal y, por supuesto, la feria taurina, que también te da el cubrimiento a través de estos micrófonos. En la número 68-67 de la feria de Manizales, siempre la temporada taurina va una por delante. En este caso es entonces la 68, que hará inicio el próximo lunes con la novillada y terminará el próximo domingo en festejos consecutivos durante toda la semana, para un total de 7 festejos, de los cuales son 5 corridas, una novillada y un festival taurino, en los cuales estarán participando los mejores toreros del escalafón mundial, ahora colombianos, ahora españoles, y por supuesto los nombres son absolutamente relevantes. Durante toda la semana hay corridas extraordinarias, ninguna se puede perder porque hay tremendos carteles de lunes a domingo, y además de todo lo que se puede hacer en la Feria de Manizales, pues el tiempo termina siendo demasiado poco para lo que se puede presentar y lo que se puede presenciar en la Feria de Manizales, entre ellos, por supuesto, la Feria Taurina y esta Feria Artesanal. Y es una idea totalmente diferente a lo que se viene presentando. Usted estuvo en la temporada taurina en la ciudad de Cali, sí. Y es totalmente diferente, Santiago. Hay nombres que se repiten, claro, con mucha razón, porque son nombres que hacen parte de los número uno del mundo. Son nombres que además calan en la afición, tanto de Cali como de Manizales, y sin embargo, pues hay que mencionar que habrá unos nombres que solamente vienen a Manizales, y eso hace la temporada un poco diferente. De Cali estarán Antonio Pereira, Luis Bolívar, Alejandro Talavante, pero Roca Rey, o Roca Rey no es sí, presente en Cali. No, en Cali no estuvo Andrés Roca Rey, esos tres nombres estuvieron en Cali, y entonces a partir de ello pues podemos destacar que Manizales tendrá una feria de carteles de Madrid. No tengo duda ni ningún temor de eso. Pues ahí, acá los dos ahí. Acá, Santiago, volvemos nuevamente a cámara, en uno de los lugares que le fascina al director, Santiago. Y aquí él nos regala el bar. No, aquí todo lo que es cuero. Sí. Él normalmente sale y nos regala. ¿Es un bar esperado? Sí, nos regala un botella. ¿Es una bicicleta? ¿O correa? Pero, sí. Pregúntele el nombre, porfa, ¿quién es? ¿Qué hace? Regala su nombre, por favor. Bienvenida. Diana, bienvenida a Voces Caldas en este especial, el primero que hacemos en el marco de la Feria de Manizales de su versión 77. ¿Cómo se llama? Bueno, muy bien. ¿Qué hay para ofrecerle mientras que don Silvio gira la cámara y pueda ver todos los internautas que nos acompañan hasta ahora? ¿Qué tenemos para ofrecerles a todos los propios extraños que vengan a Colombia? Siempre nos ha ofrecido ya hace muchos años.
años. Y es que esperamos este año, con los estilos, con los precios, y ya como si tú eres un buen cliente que en muchos años te hacemos. Bueno, empecemos con las novedades que puede tener el cuero hoy en día para ambas, para ambos sexos, para tanto masculino como femenino. ¿Qué nos puede enseñar para que todos los internautas puedan venir a cuero Jeves y se antojen de lo más nuevo que hay en la moda de cuero? Bueno, ahorita hay muchos colores que están de moda, salgas a vivir en un color para que te den un color. Igual, si tú tienes un estilo, ¿por el otro lado? No puedes. Ya para allá iba. Bueno, perdón, ¿qué está grabando? Pero ya se dejó un color. Pues nada, se queda. Ya hay un color vivo, ¿no? Podemos mostrarle a las personas, digamos, este estilito, este pan. Sí, también es para una chamarra. Carlos, ¿qué se puede tener para la posibilidad de venir para acá de manejar precios para que la gente se antoje el mejor? Este que es una cita muy chiquita, el problema es que... Mira la libreta. No. Muchas gracias y seguramente por aquí volveremos a estar. Don Santiago, venga para acá. ¿Y ahorita? ¿Ya le dieron a escoger? Estamos en las elecciones. ¿Correa o billetera? Estamos en las elecciones porque incluso hay también sombreros, hay billeteras, hay gorras, hay chaquetas, hay minas inclusive. Entonces, las ofertas y las elecciones permanecen muy grandes y duda uno en medio de un espectáculo. Por lo que seguimos en la atenta observación de parte de los profesionales. Bueno, bueno, monedero, 8 mil pesos. Está en cuero, muy barato, ¿no? Sí, sí, además, y termina dándole cierta presentación, cierto nivel de estilo en el estado, como la gente de las ofertas están para todos los costos, para todos los medios. No se le olvide, Santiago, que estamos en nombre de la alcaldía de Manizales, Julio Francesco, 2024-2027, y el Instituto de Cultura y Turismo, quienes también son los encargados de organizar esta versión 67 de la Feria de Manizales. Igualmente, de la envía sería la viña, a un costado de la alcaldía de Manizales, vamos a tener que preparar un tarde de Santiago, a prepararnos una ensalada de frutas. Sí. Y si no, ya se puede comer una pieza de la ciudad. Está en función de la hora. Se llama la canícula que ha sido de Manizales, sí. Siempre hay una sala de fritas, pero si no nos hablamos por las 6 de la tarde, es una pieza que sí, siempre de y también estamos a nombre de Café Lejos en el segundo piso del centro comercial Cable Plaza. Hoy seguramente estaremos
después de las 7 de la noche, ya haciendo el resumen de este primer día y medio, que ha sido no diferente, pero sí ha sido un poco más largo en cuanto a la relación de otros certámenes feriales, porque arranca casi la segunda semana de enero, pero con dos días con anterioridad, pero usted decía ahorita, y es aprovechar el fin de semana con cuenta incluida. Claro, es que no se puede aprovechar, ¿no? Termina siendo, más allá de toda la discusión que se pueda dar, cuántas veces uno puede amanecer durante esta semana, cuánto te afecta eso, la asistencia, por supuesto, de los de la ciudad. Pues hay otra ventaja, y es que por lo menos son más dos días extraoficiales, ¿no? Pero ¿a quién le importa si se pueden aprovechar estos días? Y por supuesto los espacios están disponibles para que desde días anteriores se puedan aprovechar. Entonces, más allá de que una u otra persona no pueda venir a la ciudad, pues por supuesto que el comercio y la familia termina ganando, porque son más días, la economía de la ciudad termina ganando, son más días, porque al final son dos días que se terminan aprovechando, y eso y que lógicamente hay que decirle a todos los internautas, todos los extraños, que vamos hasta el 14 de enero. Sí, señor. Hasta ese día es la feria que prácticamente comenzaba. Sí, es decir, lógicamente lo hace todo el mundo, pero comenzaba y entonces a partir de hoy están todas las actividades o la mayoría de actividades en funcionamiento y nosotros necesitamos muchos. Bueno, don Silvio, venga para acá, ya negoció. Sí, sí, estaba negociando la chaqueta de suya. Carlos me dice la señora que tiene una clase que la talla no la da. Triple doble pizza, no es lo mismo ya que era. No, triple XL. Sí, sí, para poder conseguir la chaqueta acá, me tendría que hacer un Carlos para hacerlo para acercarlo. Al amigo ya le tengo listo así la billetera, porque estaba ahí la otra vez. Una billetera en la que tenemos ya bien, ese el tipo aquí debe tener algo de color rojo. Y no existe la billetera de color rojo, entonces tiene color rojo. No, la billetera tiene que tener vino rojo. Ah, ya. Y este es el año del 8, por ejemplo, el fútbol, el fútbol, por haber con el 8. Y no va a jugar con vino rojo. No, pero los vitrinos que es rojo, por ejemplo. Podría ser, bueno, señores, ¿de acá para dónde nos vamos? ¿Era el amarillo? ¿Qué hacemos? ¿De acá sigue el gol? No, me van a invitar al gol. No, nos vamos a ir ya adelante. ¿De acá el gol? ¿Vamos para el gol? ¿No? Sí, señor. Tenemos que vincular el Prado, que este año tiene una novedad, y es un torneo de golf que terminó iniciándose hoy en función de todo esto que le estamos contando. Es que el espacio está, los días están, y a la feria, en medio de todo, también está haciendo el que empezará este domingo, porque se toman muchos otros más días, y muchas de las actividades se dan, por ejemplo, no tienen muchas veces la oportunidad para que nos disfrutamos en el golf en vivo, ¿no? En el caso lo vemos por televisión, pero acceder, en el caso, por ejemplo, de Manizales hasta el campestre, puede tener cierta dificultad para el transporte y desplazarse. Pero hay una tremenda oportunidad esta semana, y es que en el bosque popular, como uno de otros, se está desarrollando un torneo que se desarrolla durante toda la semana, y quienes pretendan, primero a los aficionados de los que les gusta, pero también a los que pretendan acercarse, conocer un poquito, ver cómo se puede acudir, entenderlo, pues hay una gran oportunidad de los que van a ver para esta semana, y es el torneo de golf que se está haciendo, y el bosque, por supuesto, que es participación libre y gratuita para todos los que quieran acceder a esta actividad. Rápidamente, programación entonces del día de hoy hasta ahora. Torneo de golf en el Bosque Popular del Prado, a la parte donde están ejecutando, desarrollando el torneo de Andrés Feria Manizales, en el remodelado coliseo de Don Ramón Marín Vargas Silva, en el sitio donde quedaba Bolívar. El escenario tiene varios nombres. Uno de los salones era el que era voleibol, el otro utilizar artes marciales, y así. En el primero se ahogan grupos de salones, los juegos nacionales, que de la abundancia, que se hizo juegos nacionales. Y en los otros se van a utilizar para el juego. Feria Popular Comercial y Microempresarial en la Plaza Oriente de Bellas Artes, ¿sí? Hoy todo el día. Igualmente tenemos el Museo de Ron, apenas abre mañana, así que para que tengan en cuenta. Esto es información de primera mano. Hace rato charlamos con el sommelier, Héctor Mosso, y nos dijo que a partir de mañana abre a partir de mañana este sitio en el Boulevard Niza. ¿Dale, el Museo del Ron? Museo del Ron.
el señor estuvo solo el año pasado, me gusta eso, se invita. Yo siempre voy por las 15 años. También tenemos un tango con Manizales, simplemente tango, festival de tango y competencia en el pasaje del centro comercial, del centro cultural Los Fundadores. Pontas y arrierías, hoy hay noche mexicana, sí. A partir de las 6 de la tarde con cobro de boletería, ya más adelante les vamos a informar qué precio tiene la entrada. Carlos no va porque Carlos va a subir. Esta semana estaremos con los Gigantes del Vallenato y con Daniel Calderón. ¿Dónde? Y los Gigantes en Pontas y Arrierías. ¿Cuándo? El martes y jueves. Martes y jueves. También tenemos para usted, Santiago, que le fascina, One Festival, música electrónica en el Ecoparque Los Yarumos con cobro de boletería a partir de las 7 de la noche. Super Fonda Aguardiente Amarillo, esto es en el centro de eventos ópera, por la OTE Milán. ¿Todo eso hoy? Todo eso hoy. No es que no haya empezado la feria. No, pues señores, nos vamos del aire. Gracias mil a la alcaldía de Manizales. A lo que aún es Cultura y Turismo Manizales, al Instituto de Cultura y Turismo, a la Feria Artesanal Corporación para el Desarrollo de Caldas, a la Viña, la mejor, me dijo que lo llevara Carlos, la mejor ensalada de frutas de la ciudad. Y yo diría el Eje Cafetero, comida rápida, pizzería. La Viña tiene un costado derecho o izquierdo. Si usted lo quiera mirar yendo al derecho, en la calle 18, un costado de la alcaldía, heladería La Viña. El Parque de las Frutas, tenemos con Carlos uno del Parque de las Frutas, un lugar que tiene hotel, que se pasa rico, que es senderismo, hay muchas cosas para hacer, piscina, lo que se quiera, restaurante, lo que se quiera. ¿Sabe qué es lo predilecto para él? Le queda media cuadra en la casa. Exacto. Él vive en el kilómetro 41. Yo vengo ahí, yo vengo en la bicicleta para hacer deporte. Igualmente, las gracias a todos ustedes. Café Legos, hombre, segundo nivel, centro comercial. El Cable Plaza y por supuesto el fútbol de salón que tendremos noche a noche a partir del martes, una producción especial con la gente del Eje Cafetero de la ciudad de Pereira, que va con nosotros en estos torneos, en este torneo nacional. A todos un abrazo, gracias Carlos, nos encontramos más tarde, Santiago, nos encontramos dos mediante dos minutos, estaremos hablando de gol, torneo nacional que se realiza acá en el sector del parque. Y don Carlos, así es pues que llegamos a este final, el primer informe en vivo y en directo, como nos gusta, como va a ser durante todo este tiempo de ferias.